pasado. Puma, de aquel pibe de Palomar que un día decidió estudiar teatro, sí, ir a la Escuela de Arte Dramático, estrenar en algún momento en el Teatro Colonial, si no me equivoco. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Y qué te falta todavía conseguir en tu profesión, en tu carrera? La verdad es que soy muy agradecido por lo que tengo. Lo que pido es continuidad, nada más. Continuidad en el deseo, no en algo material, ¿no? Seguir teniendo estas ganas que tengo. Tengo las mismas ganas que cuando tenía 20 años. La carrocería está un poco... Los hidratos de carbono han hecho lo suyo. Bueno, el tema del pelo. Yo voy a tener el pelo que tenía la pena. Era ¿pelo largo? Sí, salía a la ducha y decía así, me iba para el sol. No me peinaba, castaño claro, era hermoso. Pero bueno, vos sabés que las erosiones y todo. Pero demás. Conservamos los ojos. Sí, sí, eso queda todavía. Hay uno de vidrio, pero bueno, si salió. Sos comediante también. Hay uno de vidrio, pero bueno, lo defendemos. Pero lo importante es esto, el deseo, ¿no? Uh-huh. El deseo de levantarme cada mañana y hacer lo que me gusta, que es un privilegio muy grande, muy grande. Y lo agradezco cada vez que me levanto, que esto, ¿no? Uh-huh. Poder trabajar de esta profesión que tanto me gusta, que tanto me encanta. Esto, el deseo, ¿viste? Eso, mantenerlo esto. ¿Y te gustaría alguno de tus hijos se dedicara a lo mismo, que fuera actor? Sí. ¿Los ves así con una beta artística? No sé, pero me gustaría esto, que tengan un deseo, uh-huh, ¿viste? Que lo veo tampoco, ¿no? Esto, que tener fervor por algo. A mí siempre me sedujo y me seduce ver la gente que hace las cosas con amor, ¿entendés? Sea cual fuera el oficio. Claro. Eso es lo que a mí me encanta. Estar enamorado de lo que uno, exacto, hace. ¿Viste? Esto es lo que a mí me gusta. Un tipo se siente orgulloso de su trabajo, ¿no? Sea cual fuera. También tengo un taxista que labura orgulloso de ser taxista. A mí me encanta. Me dan ganas de tomar taxi. Y tener un mozo que le gusta el lugar de mozo. Un cocinero que tiene que tener un tipo... El profesionalismo en el trabajo, en el oficio. Esto a mí siempre me atrajo. Porque es que, verdad, cuando vos ves a una persona que hace las cosas con amor, te dan ganas de decir, che, qué linda profesión. ¿Viste? Yo tengo una imagen de los colectiveros, me acuerdo del 329 de Palomar, ¿no? Que había suelto, había dos colectiveros que te daban ganas de ser colectivero, de cómo laburaba el tipo. De la pertenencia que tenía y de cómo laburaba. Bueno, y así trasladaba cualquier cosa. Me gustaría que mis hijos, y abogo por esto, tengan pasión por hacer un oficio. Lo que puede, que sea estudiar o trabajar, pero que tengan amor al trabajo. Uh-huh. Amor. Y lo que me repelo es todo lo contrario, ¿no? Persona que tiene un trabajo y venía de que está bien por cuestiones, claro, obviamente que están, que tienen que ver con dinero y demás, pero bueno, no quejarse tanto, claro, y un poquito más para adelante y más valorar lo que uno tiene, ¿no? Claro. ¿Cómo te llevas con la actualidad del país? ¿Te divierte? ¿Te interesa? Sí, cómo no me interesa, desde luego, porque vivo acá hace muchísimos años, hace 50 años, así que sí, por supuesto que me tiene netamente. Hola. Sí, estoy ahí en 2 minutos. Chao. Perdóname, Lorena. No, volvemos con la actualidad. Entonces. Y la actualidad, obviamente. Tengo esperanza, siempre no parar la esperanza. Pero es muy difícil. Y pido un poco lo que todos los que caminamos por la calle y no tenemos ninguna obligación partidaria, ni ninguna con alguna persona política en especial, yo no la tengo. Soy un ciudadano más, pido esto, ¿no? Más diálogo. Y amor a la patria. Lo que yo veo es, no veo amor a la patria, veo arrestos individuos. Y esto es lo que me preocupa. Yo pido esto, amor a la patria. Que hagan por las cosas por amor a la patria. Que se hacen un acto que sea para la gente, no para ellos. Todo lo que hagan es para la gente, ¿no? De verdad, no puede. Pero es muy difícil, ¿no? Y diálogo, amigos. Hablen, muchachos, hablen. Estamos todos atrás, hay 40 millones de argentinos. Cuánto mejor nos iría, ¿no? Y claro, porque es muy boca arriba, se ha puesto muy boca arriba todo, ¿viste? O sos de Boca, o sos de River, y esto es terrible, ¿viste? Habría que ser un poquito más de la selección. Y se, este caso, claro, ¿no? Se ha involucionado mucho en eso, ¿entendés? Justamente son políticos. La política significa el arte de lo imposible, ¿no? Del arte de lo posible. Significa, y no están haciendo política. Es parece fútbol. El fútbol parece futbolista, no parecen políticos. O sea, las discusiones tienen que ser de política. Política es a ver si. Es por ahí me convences, ¿eh? Claro, por supuesto. Pero viste qué lindo es cuando vos tienes una idea y el otro te cambia la idea y decís, uy, ya tenías razón.
Esto. Y acá es como que no, yo pienso de esta manera y vos sos una porquería. Porque no, pensás sos distinto. Una porquería. Y esto es lo terrible. Veo mucho odio y eso no me gusta para nada, ¿no? La verdad que no me gusta para nada. Bueno, tenemos unos regalitos que te traído. ¡Oh, qué bueno! Me encantó. Liberamos. Me encantó. Mirá. Me encantó. Para tomar unos matecitos, café. Uy, no sabés qué bien que viene el Luminagro, te agradezco mucho. Aparte es una marca buena. Claro, esto que es sí. Una marca de primera mano. Luminagro, que Luminagro, te acompaña pero, a todos lados. Mirá. Por favor. Y además un vinito de Saurus. Uy, no, vida, no tengo nada. Estamos. ¿Te das cuenta? Estamos.